Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. This is the class number 14, clase número 14. So let's listen. Vamos a escuchar a Janet. Good evening. Hi, good evening, teacher. How are you tonight? Fantastic. Okay, nice. Thursday, juevesito. One more day and weekend. So un día más y estamos en fin de semana, right? Here we have also Maida. Hello, May. Maida, ¿me escuchas? Hello. Ok, creo que siempre es el internet que se atrasa. Vamos a ver, Melvin. Good evening, Melvin. Good evening, teacher. How are you tonight? Very good. Ok, very nice. I like to hear that. Me alegra escuchar eso. Here we have also Ceci. Good evening, Ceci. Good evening, teacher. How is it going? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Perfect. Okay, perfect. I like to hear that. Well, here we have also Gabriela, Bea, Miguel, Paola, Cari. Okay. And we're going to check this. Edwin also. So, let me show you something. Good evening, teacher. Good evening. Hello, my friends. I have a little problems with my internet. Okay, I imagine, I don't know if it is raining, está lloviendo por tu zona. No. Not really, okay, yeah. Sometimes the rain affects the signal of the internet, but okay. Yes. Saying hello. Here we have also Bea, good evening. Y tenía el cabello suelto, Bea, ya se lo amarro. Okay, Bea, how are you tonight? Hello, perfect. Good evening. Okay. Night, tomorrow Friday, mañana viernesito, come on. Así que ánimos, ánimos. Yeah, I know some of you work on Monday, on Saturday, sé que algunos trabajan sábado, but remember, just one or two more days, okay? And here we have the topic of today, clase 14, look at this. 14, quiere decir que solo nos queda mañana viernes y la otra semana, and bye bye. Okay, how to use prepositions of time. ¿Cómo utilizar preposiciones de tiempo? Antes que nada, vamos a ver. Here. Estuvimos viendo eso, lo del yo también. Remember that we have two forms to say. Tenemos, y esto normalmente repito algunos temas que yo considero que necesitan un refuerzo. ¿Verdad? Si se han dado cuenta, lo de las terceras personas, les dije que lo íbamos a ver 3 días y llevamos casi la semana estudiando lo de las terceras personas. But you know how to use it, pero ustedes ya saben cómo utilizar las terceras personas, ¿verdad? Así que, sí, tiene sus frutos estar con retroalimentación, ¿ok? So here we have me too, que es la vieja confiable, y podemos decir so am I o so do I. Decimos so am I si ustedes escuchan el verbo to be, por ejemplo, I am hungry, estoy hambriento, so am I, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, I like burgers or hamburgers, so do I. Ya tenemos claro eso, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, so let's see. Permítanme, este mouse está muriendo. Oh, ahora sí. Okay, but also we're going to study some other words. Vamos a practicar otras palabras. Ayer, yesterday, we studied words with F. ¿Se recuerdan ayer? Estudiamos las palabras con F. Far, fair, fear, for, fur. Se escucha raro, ¿verdad? Pero cada una de esas palabras tenía un significado. Far, fair, fear, for, fur. En este caso tenemos palabras con B. Y aquí hay palabras que sí nos confunden. Bar. Esto está bastante fácil. Bar. Ya saben que es un bar, ¿verdad? Los que no conocen, pues, es un lugar donde se sirven bebidas dulces y no tan dulces. Ahora, Bart Simpson es diferente porque lleva una T. Y Bart es un sinónimo de throw up, que quiere decir vomit. Bien extraño. No sé si por eso le pusieron a Bart
Simpson de esa manera, pero Bart es un sinónimo de vomitar, de vomit. También podemos decir throw up. Throw up es vomitar, que es más común este throw up. Pero también podemos decir Bart o vomit. Curioso, ¿verdad? Ok, palabras X. Tenemos bear. Voy a ir anotando acá. Bear, así se pronuncia, ¿verdad? Luego tenemos beer. Luego tenemos boar. Y aquí simplemente se pronuncia bird. Fíjense bien. No lleva I, solo es bird. Imagínense, aquí está sin una vocal. Curioso, ¿verdad? Así que repito: bar, bear, beer, boar, bird. No es bird aquí, ¿verdad? Es bird. Ahora, normalmente confundimos eso, lo de beer, cerveza, con ese, con pájaro, pero nada que ver, ¿verdad? Ahora, vamos con otras palabras. Déjenme ver acá. Creo que queda claro, ¿verdad? Bar, bear, beer, board, bird. Bird. No le escucho, teacher. Ya no se escucha. No se escucha, teacher. Nada, teacher. ¿Y ahora? Lo siento. Ahora sí, ahora sí. I'm so sorry, lo siento. Estaba hablando con mi conciencia. Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Sí, debo un par de cosas. Endicom. Ok, entonces tenemos acá el tema de eso que, esto sí significa barba. Entonces, barba se pronuncia como decir cerveza, pero con D al final, ¿verdad? Entonces, ese es. Entonces tenemos, repito, bar, bear, beer, board, bird. Pero para decir barba se dice beard. ¿Escuchan la diferencia? Solo cerveza. Beer, beer. Y lo otro es beard. Beard. Entonces hay un corte, hay una pausa. Oigan, beer, beard. Beer, beard. Entonces es una diferencia pequeña. Pero para decir oso, aquí no se confundan, simplemente es bear. Bear. Ok. Let's continue. Vamos a continuar entonces. Palabras prácticamente para que ustedes expand your vocabulary. You know more things, para que sepan más cosas. Ok. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia y necesito que me digan cualquiera de estas. Ok. What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me. Do you know what time is it? O could you tell me the time, please? Sé que esta palabra confunde un poco, pero aquí simplemente es así. Could. Ok. No me digan could. Could, 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 could. Could you tell me the time, please? Ok, y comenzamos con Adilio Sosa, que no está conectado, lastimosamente creo que ya no se conectó. Iris, me parece que iba a estar de oyente, creo que me escribió que venía de camino. Ok, Ceci, hello. Hello. Hello, good evening. Excuse, do you know what time is it? Ok, thank you. Christy and Edwin. Christy, are you there? Okay, maybe not. Edwin? Good evening, teacher. Do you have the time? Thank you. Frank and Gabriela. Frank. Could you tell me the time, please? Thank you. Thank you. Gabriela and Iván. Hello, teacher. Excuse me. Do you know what time is it? Yeah. Good. Ivania and then Jackie. Could you tell me the time, please?
Good one. Okay, José Ernesto and Cari. Do you have the time? Thank you. José is not, Cari, and then Paola. Do you have the time? Okay, nice. Paola, no sé si está disponible. Si no, vamos. Sí, Paola. Good evening. Good Hello. Evening, teacher. Hi, solo que ando un poco afónica. De verdad. Oh. Okay, I'm sorry. Thank you. Paola, entonces te voy a pedir poca participación si está un poquito así enfermita. Espero que te mejores. Thank you. Gracias, teacher. Welcome. Meita en Melvin. Good evening, teacher. Do you have the time? Eso, Meita. Sí me gusta que anticipen. Good, thank you. Melvin and Miguel. Good evening, teacher. What is the time? Good one. Miguel and Walter. Hi, teacher. What is the time? Good. Walter and Xiomara. Okay, no está Walter. Sí, Walter sí está. Xiomara no está. Janet. Janet, hello there, se me perdió. Ok, ya va a aparecer. Yesenia, creo que todavía no está disponible. Bea. Sí, ya. No sé, hubieron tres voces que me, que me no sé, Janet. No, ok. Yesenia. Sí, Yesenia. Excuse me, do you know what time is it? Thank you. Okay, and Bea. Okay. Could you tell me the time, please? Yeah, very nice. Thank you. Okay. Comencemos con esto. What is your favorite family tradition? Favorite, no favorite, favorite. Okay, maybe some volunteers. Aquí tenemos un ejemplo. My favorite family tradition is New Year's Eve, es un ejemplo, puede ser Christmas, puede ser birthdays, puede ser, I don't know, whatever, some lunch, okay, Ceci and Edwin, okay, Ceci. My favorite family tradition is celebrating Christmas all together in my grandmother's house. Yeah, Christmas, good times to celebrate, especially in family. Okay, grandmother's house. Good for you. Okay, Edwin, what about you? My favorite family tradition is on Christmas too, because my house is since 2010. The campus is this La Sede. Oh yeah. My house. Yes, and come my parents and the grandmother and the grandfather of my wife. It's a family meeting because visit cousin another neighbor too. Okay, okay. So you are the host. Que eres el anfitrión. You're the host, right? So you are yes. there receiving yes. people, and it is really nice, but it is yes. very, it's kind of difficult. As and, well. And yes, is a good tradition. Yeah. I hope you can continue with that tradition. Espero que continue yes. many years, many years. Okay. I hope to. Yeah. Thank you, Edwin, for sharing. Okay. What about if we listen to Bea and then we listen to Melvin? Okay, Bea, are you ready with your family tradition? Yo hice mi tradición familiar, pero diaria, teacher. No problem. Siempre son tradiciones. Okay. Okay. My favorite family tradition is meet up for a cup of coffee in the afternoon. Perfect. Perfect. And you can have some sweet bread. Okay. Pueden tener un poquito de bake, un poquito de pancito por ahí, coffee. El chambrecito de la tarde. Yeah, why not? Okay. Thank you, Bea. Very nice. We go with Melvin and then we go with Ivania. Okay, Melvin.
My favorite family tradition is celebrate the birthday of the age or one of the family. Yeah, very nice tradition. And remember when you do that, the person who's having birthday, cumpleañero, feels really good, okay? Maybe in our times, there were not too many celebrations, quizás no hubieron tantas celebraciones, but now you can do it. You can do it for your kids, okay, for your family. Espero que siga. I hope you can continue. Ivania, and then we go with Kari. Okay, before I started working nights on weekends, my favorite family tradition was to go watch my dad play soccer and then go eat. Yeah, very nice. Now that you are working at night, it's difficult, right? It's kind of difficult. Yes. But it was a nice tradition. I hope you can continue, but later, if possible. Yeah, nice. Good for your father because he's practicing sports. He's very athletic, muy atlético. Nice. Yes. Okay. Thank you. Creo que me gana. Okay. Let's see who else. Cari, and then we go with Francisco. My favorite tradition is celebrating birthdays. Yeah, birthdays are so important. Okay. Y uno come bastante. Yeah. Okay, Cari, Frank, and then we go with Miguel. My favorite family tradition is in December. We go to the river. Nice. Yeah, rivers. Natural. Okay. Thank you, Frank. And especially in December. Okay. We have Miguel, please. My favorite family tradition is the thing in the morning every birthday. Birthday. Mm-hmm. Thank you. Yeah, why not? Birthdays are always important. And something that keeps in our minds, algo que siempre recordamos, las celebraciones, very important in our lives. Okay, let's continue later with this. But here we have the time, tenemos el reloj. Ya sabemos, ¿verdad? Que utilizamos past cuando decimos son pasadas las 5, ¿verdad? Pasadas las... ¿qué? ¿Qué? 10 minutos pasadas las... ¿ok? Y cuando pasa del 30, 31, decimos falta, ¿verdad? Es para las... ¿ok? Ok, man. Now we can have that pause. Pues si quieren escucharlo, pueden poner su otro audífono ahí, escuchando. Tal vez no se confunden. Ok. And here we have this time. Ya tenemos esta hora. Creo que todos ya captaron cómo es lo de la hora, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a escribir el nombre de algún compañero o compañera. Por ejemplo, Bea. ¿De qué quiere la cadena? Escribo eso, vea y escribo eso. A ver, vea. What time is it? ¿Qué hora es? It's. Quiero ver, permítame. Sería it's. No me recuerdo. It's past 16. Ok, it's 15 past 3. Puedes hacerla así. O la manera fácil, ¿cuál es la manera fácil de decir la hora? It's. Así como están los números. It's 3 and 15. Mm-hmm. Simple, ¿verdad? Ok, espero los demás nombres que escribamos. Edwin, Celia, Melvin, Miguel. Pónganle una hora, cualquier hora, ¿verdad? Aquí los espero y luego vemos cómo estamos.
Ok, vamos en orden. Sé que a veces se nos pierde. Vean su hora. Vean la hora que aparece ahí. Hay algunos que se están repitiendo, no hay problema. Sé que los quieren mucho. Comenzamos con Miguel. 4:20, ok. Tenemos aquí tiempo, ¿verdad? Para ver cómo se dice la hora. Pueden hacerla como está aquí en la imagen o pueden hacerla de la manera fácil. Vamos, Miguel, and then vea. It's 12 past 4. Thank you, Bea and Janet. It's 4:25. 5. Dice Bea 5:20. 5:20. Ok. Creo que te confundiste, Bea. Ok. Sí, yo pensé que era, perdón, pensé que era el mío, el que había puesto yo. No, porque le has puesto el nombre de la otra persona. Entonces yo voy a decir el nombre que aparece aquí. Ok. Ok, sería entonces 5. It's 5:20. No, Bea. Te voy a preguntar después. Janet en Walter. Janet, 5:23. It's 5:23. Thank you. Walter en Francisco. Walter. Ajá. Okay. It's 7:45. Okay, 7:45. Thank you, Francisco. Melvin, creo que te faltó otro número, Gabriela, porque solo dice 10. Okay, vamos con Cari en Janet. 10 o'clock, teacher. Ten, vaya, a las 10 en punto, vaya, 10 o'clock, easy, simple, simple, es malo. Ok, Cari, and then Janet. It's 8:26. Thank you, Janet and Cari, de nuevo, te quiero mucho. 8:25. La fácil, no hay problema, Cari, en tanto quieren a Karina, que la... Ok, Cari, dos veces seguida. It's 4:25. Seguí. And it's quarter past 9. Ya te han puesto trabajo, mira. También vos inyectalas. Ok. Gaby en Jackie. Es una consulta. Ahí en ese, como es pasada a las 7, se usa el... No. Ajá, ajá. Sería un cuarto, sería 15 para las 8. Ajá, sería como it's 15 to 8 o quarter to 8. Thank you. Jackie en Xiomara. Que Xiomara creo que 5:30. Ok, thank you. Pero Xiomara no está, aquí me lo pusieron, pero ni modo. Jackie quería ahí poner a Xiomara, no está. Ok. Veamos. No hemos mencionado algunos de acá. Bea, dime. Ya entendí, dicho, era it's 20 past 5. Excellent. Thank you. Very nice. Ok, ahora, ya que tenemos esto, vamos acá. Bien. Cuando dice 13 significa que son la 1. Todas estas son horas de la 1. ¿Ok? Así que hay algunos que no salieron a bailar con los nombres, pero ahorita yo los invoco. Vamos con Ivania. Sí, Ivania. Tú eres la primera. You can do it. Ivania and Edwin. Ok, sí. Select, select one color. Color blue. Blue, ok. 1:30, creo que es. One and a half, thank you. Está inventando, Iván, thank you. Okay, we go with Edwin, and after Edwin, we go with Ceci, que no me salió en anterior. Color green? Yeah. It's 5:01. Thank you. Okay, we go with Cecilia, and then Maida.
color yellow. Mm-hmm. It's quarter past one. Thank you. Maida, and then we go with Yesenia. Red, color red. No hay red, hay brown, purple, and pink. Porque red es rojo. Brown. Brown. Okay, is one. Ay, no, teacher, no sé. Te la dejo, ya te pregunto. Okay, we go with Ceci, me parece, ¿verdad, Ceci? Ah, no, Yesenia había dicho. Jesse. And purple. Purple. It's 20 past one. Thank you very much. And then we're going to listen to Pau. The pink. Rosado, Pau. Sería, teacher, permítame un segundito. Okay. Lo tengo, teacher. Sería 10 to 2. Ok, 10 to 2, bien raro se escucha. 10 to 2. Ok. Okay. ¿Quién Meida? ¿Me debes? ¿Me escucha? ¿Verdad? Yep. Ok. Is 1:45. ¿1:45? Es que no estuve en la clase, teacher. Ah, no estuve en esa clase. Estuve, okay. Pero no estuve. Ok, te sugiero que sí veas esa clase porque no. Fue el día no. Que le comenté. Ok, no hay problema. Ok. Tenemos estos números. I know you have, you know, needle clock. Sé que ya saben cómo es el reloj de aguja y vea, va a ser la primera. Ok, vea, ya te vas a caer. And then Gaby. Ok, here we have, this is like very simple. Sé que a veces confunde un poquito este, but I guess it is part of the show, parte del show. Jesse, hello, Jesse. Yo quiero participar también. Y con todo, pues te voy a dar el primero. And then Bea. What number? 2. Number 2. It's 4 o'clock. Qué bárbara, Jesse. Okay, thank you. We go with Bea and then Gabriel. Vea como que está actuando, que se le va la señal. No, perdón, es que mis perros están peleando. ¿Cuál me toca a mí? Pero ya se calmaron. No. Anda a apartarlo, pues. Después vamos. Ok. Gabriela, Enden y Maña. Y se va, de verdad. Okay. Number one, it's 45... ¿Tonight? Está extraño. 45 a las 8. Está demasiado. Desde el pas. El pas se utiliza desde acá. Ajá. Los minutos desde acá hasta acá. Ajá. Sería 15 pasada a las los 8. Minutos. Ajá, los minutos acá. Sí. Y de acá hacia acá ya son 2 para las. Ah, no vamos a decir, faltan 59 minutos para la... Ok, ajá, entonces... Is quarter past 8. Quarter past 8. Yeah, thank you. We go with Ivania. And then Edwin. Number 5. Mm-hmm. It's 10 to 9. Creo que faltan 15 a las 10. La número 5. Ajá. It's 10 to 15. No, no, porque faltan un cuarto a las 10, porque aquí está la horaria. Y esta es la minuta. Okay, okay. Pero no la que van de minutos. Ajá. Mi último intento. Ajá, un cuarto a las 10. Ajá.
It's quarter to ten. Thank you. Very nice. Edwin, and then we go with Melvin. Number three, it's quarter to six. Thank you. And then we go with Melvin and then Jackie. Number four, it's 2:30. Uh-huh. And half. Thank you. And Jackie, number six, la más difícil de todo el mundo mundial, universal. It's 2:00. Yeah, thank you. De esas le gustan a Jackie, dice así, de esas. Okay. What's your favorite family tradition? We continue with the others. Comenzamos con, bueno, con los demás. ¿Qué tal si escuchamos a Pao and then Meida? Pao, are you ready with your tradition? My... En la otra presentación tenía como la forma de respuesta. Sería... Sí, my favorite, tradition is visit my grandfather in December. December, yeah. In December. Thank you. Yeah, why not? You can take advantage. Aprovechar el tiempo in December. Meida and Walter. My favorite family tradition is go to church on Sunday. Oh, perfect. That's good. We go with Walter and then Janet. Walter, are you ready with your family tradition? Okay, maybe Walter is not ready. Janet and Yesenia. My favorite family tradition is vacation travel because we come and spend time on the beach. Oh, yeah. Yeah, take advantage of and having fun, divirtiéndose. Yesenia, and then we go with Gabriela. My favorite family tradition is drink coffee with empanadas every afternoon. Yeah, thank you. Very nice. We go now with Gabriela and then Jackie. My favorite family tradition is spend New Year together. Okay, spend New Year together. Of course, good one. Jackie and Jose Ernesto. My favorite family tradition is when we meet on weekends. Yeah. The best part of the week, weekend. And Jose, are you ready? My family tradition with my family is to go to the beach. Okay, visit to the beach. Okay, thank you. Aquí tenemos algo bien importante. La palabra crowded es un sinónimo de full. Crowded. Entonces, crowded. Hay un grupo que se llama Crowded House. ¿Sí ve? Crowded. Crowded es cuando está lleno. Por ejemplo, at 5 or 6 p.m., the public transportation is so crowded. Yeah. Or when you visit Saturday noon, el mediodía, el sábado, the Metrocentro is crowded. And there's no space for parking. No hay espacio para el parqueo. It's so crowded. Está muy lleno de personas. ¿Ok? Entonces, crowded se refiere a lleno de personas. Full es también lleno, but full is also can be used for gasoline. Puede utilizarse para gasolina, por ejemplo. Full, ¿verdad? Pero crowded es cuando está lleno de personas. ¿Ok? Important. So, on Holy Week or August holidays, la vacación es de agosto o Semana Santa, the beaches are so crowded. So that's really complicated. But people go there anyway. Siempre la gente va. Okay, and we're going to have a conversation about time. Vamos a tener una conversación con respecto al tiempo. Estas son súper cortas, pero quiero que le pongan atención a cómo mencionan la hora.
Este es súper importante. Here we have two conversations. Y aquí dice, what time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? Fíjense bien. What time is the meeting? Si vamos a hablar sobre tournament, un torneo. What time is the tournament? ¿A qué hora es el torneo? Si quieren hablar, ¿a qué horas es la exposición? What time is the presentation? Ok, y así. It starts, fíjense bien, starts lleva S porque va con it, que es tercera persona. Starts, inicia. It starts at 6 o'clock. When is it over? It is over at 7:30. Wow, so long. Well, it might finish by 7:15. Dice, ¿qué horas es la reunión? Inicia a las 6 en punto. ¿A qué hora se acaba? When is it over? Se acaba a las 7:30. Wow, qué larga o qué extensa. Bueno, podría terminar por las 7:15 o a las 7:15, ¿ok? Conversation 2. What time is your first class? ¿A qué hora es tu primera clase? Él dice, it is at 8:30, 8:30. Me too. What time is your last class? My last class is at 3:45. When does it finish? At 5:15. Wow, so late. I know. ¿A qué hora es tu primera clase? Es a las 8:30. La mía también. ¿A qué hora termina la última clase? Mi última clase termina a las 3:45. ¿Y a qué horas termina? A las 5:45. Wow, tan tarde. Yo lo sé. I know. Entonces tenemos meeting, como decir Miriam, pero sin la A. Meeting. Tenemos starts. Starts long, fácil. Y este es might. Might. Como maite sin la E. Maite. Might. Y luego tenemos acá que es first. ¿Verdad? No digamos first teacher. Es con E. First. Y la última, late. Yo aquí dije 3:45. 3:45. Pero obviamente, obviously you can say 3:45. ¿Verdad? Igual que aquí, 5:15, o pueden decir 5:15. ¿Sí? Como ustedes quieran, díganla de la manera práctica o de la otra manera como se los he mostrado. I will need you to have screenshots. Voy a necesitar que tengan esta captura de pantalla porque va a ser demasiada. Va a ser de mucho uso, ¿ok? So, maybe we can have Janet. No sé si Janet nos echa la mano ahí. Mientras preparo los grupos para practicar esta conversation. Estas dos que están bastante fáciles realmente. Recuerden practicar una vez y luego intercambian personajes. Just give me a second. Okay. See you in a moment. Lo vengo un momento. Hola Edwin, hello. Okay, perfect.
Okay. Mientras avanzamos, Melvin, can you help me please with conversation one or two? Depends on you. Depende de ti. Who was your classmate? Conversation number one. Okay. Your classmate is your partner. Ivania. Okay. Me. What time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When is it over? It's over at 7:30. Whoa, so long. Well, it might finish by 7:15. Yeah, good done, guys. Bien hecho. Okay, what about if we continue with others? And let's listen this time to Ceci. Who was your classmate, Ceci? Beatriz. Bea, ah, no se escapa la pobre Bea. Okay, Bea. Conversation one. Two? Conversation one. Okay, one. Vámonos. No. Okay. Go. What? Yo pregunto. Oye, ella, ¿qué pregunta? Okay. What time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When is over? It is over at 7:30. Okay, very so nice. Long. Well, is meeting finished be it 7:15? Mm-hmm. Thank you very much. Y vamos a escuchar a Janet and company with conversation 2. Yo sé que Janet está súper lista, me dice, teacher, ¿por qué no me pasa a mí, teacher? What happened? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Please. Okay, teacher. What time is the meeting? It starts at 6 o'clock. When it is over? It is over at 7:30. Whoa, so long. We it's night finished by 7:15. Okay. Solo una vez, chico, la vez. Sí, está bien. Okay. Bien, vamos entonces con lo de las preposiciones, que es lo que vamos a ver. Aquí tenemos tres tipos de preposiciones. Preposiciones, tenemos on, tenemos in y también at. Ahora, por ejemplo, cuando decimos on, se refiere, ojo, al día. Cualquier día de la semana, from Monday to Sunday, de lunes a viernes, de a domingo, podemos decir on Saturday, on Monday, on Wednesday, on Tuesday, cualquiera, on, es on. Para decir el mes y decir una fecha, por ejemplo, on January 23rd, en mi caso, que mi cumpleaños es el 23 de septiembre, sería my birthday is on September 23rd. ¿Verdad? Porque utilizamos los números ordinales, ¿verdad? Del 4 en adelante terminan en TH. Entonces, miren, my birthday is on September 23rd. Estamos utilizando el mes y la fecha. También si es bien específico. Por ejemplo, si decimos, en este caso, on Monday, February 5th. Esto es súper específico. Estamos diciendo el lunes 5 de febrero. Luego tenemos acá al siguiente. On Wednesday morning, ¿verdad? Que sería la mañana del miércoles. Ahora, si solo queremos decir el mes, decimos in May. ¿Ok? Si solo queremos decir el año, in 2018 o 2018. In the summer, in the morning. Ahora, in es muy general, es para el mes y para el año. Pero on es siempre que haya un día, vamos a utilizar on, ¿verdad? O si lleva una fecha específica, así.
Y at se utiliza para la hora. At 2:30, a las 2:30. ¿Qué hora nos vemos? What time is the meeting? ¿Qué hora es la reunión? At 2:30. At noon es al mediodía. At night es en la noche. Y at midnight es a la medianoche. ¿Ok? Así que tenemos esto súper importante con respecto a los cumpleaños. Así que necesito que me comenten sobre su cumpleaños. Miren. My birthday is on September 23rd. Quiero ver si tengo acá los números. Déjenme revisar. Les voy a poner los números ordinales para que no nos perdamos con respecto a esto. ¿Ok? Just give me a second. Just give me a couple of seconds. Quiero ver si los tengo por acá. Porque si tenía esto, lo de los... Para que no se me confundan, pero creería que... No, no lo tengo acá. Creo que les tendría... Aquí está. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a escribir la fecha de tu cumpleaños. Entonces, quiero que sea de esta manera, ¿verdad? Que sea así, my, recuerden que es birthday, no birthday, aunque se escribe con i, is on September, ¿verdad? Entonces aquí tengo 23rd, vamos a hacer esto entonces en el chat siempre. Okay. Espero sus respuestas. Aquí les he puesto los números, ¿verdad? Las fechas para que no se me confunda. Ok, sería my birthday is, ¿verdad? Comenzamos con Ceci and then Gabriela. Please, Ceci. My birthday is on February 27. 27, February, ok. Bien, vamos con Gabriela en Melvin. My birthday is on night. September 9. Okay, my birthday. Okay, thank you. Melvin and Cari. My birthday is on June 10th. Okay, it's close to the Father's Day, cerca del Día del Padre, Melvin. Okay, so déjenme ver si nosotros, según los cálculos, okay, según los cálculos, terminamos el módulo. Y de ahí el sábado es tu cumpleaños, ¿ok? Saturday is your birthday, right?
Good, ya va a estar de vacaciones. Thank you, Cari and Ivania. My birthday is on May 1st. Yes, conozco como a 5 personas que cumplen el primero de mayo, May 1st. Ok. Son personas muy inquietas. Ok, thank you, Ivania and Edwin. My birthday is on April 15th. Thank you, Edwin and Lizeth, Yesenia. My birthday is on December 8th. Good one. Yesenia and Pau. My birthday is on October 19th. Thank you, Pau and Miguel. My birthday is on July 30th. Thank you, Miguel and Janet. My birthday is January 19th. Thank you, Janet and May. My birthday is February 18th. Thank you, May and Francisco. My birthday is October 1st. Okay. Francisco and Bea. My birthday is June 25. 25. Okay. My birthday, hace falta la H, pero ahí se va. Thank you. Bea y José Alemán. My birthday is on June 26. Okay, thank you. José and Jackie. My birthday is on August 3rd. Very nice. And Jackie. My birthday is on March 3rd. Thank you. Creo que ya hemos aprendido bastante con el tema de los números ordinales, ¿verdad? Por las fechas. Bien, entonces recordemos on, ¿verdad? Para esto, in, para esto y at, para esto. Recuerden. Bien. Vamos acá entonces. Aquí tenemos un correo. Here we have an email. Tenemos un correo electrónico. Cuando decimos from es... ¿De quién envía este correo? Fati2018@email.com. ¿Para quién? To Mary underscore to o two@email.com. Subject, ¿qué es el asunto? New products presentation. La presentación del nuevo producto. Hello, Fátima. Muy bien. Aquí me van a ayudar algunos de ustedes. Me van a escribir on, in, at. Ok, vamos a comenzar con Bea. Van a leer hasta donde yo les indique. Y va a ser hasta acá. Luego tenemos la siguiente que va a ser hasta acá. Luego la otra va a ser hasta acá. Ok, Bea. Comenzamos. La primera línea. Are you busy? Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? Launches. Okay. Thank you. La palabra launch es lanzar. Pero como estamos hablando del producto de la compañía en tercera persona y termina en H, launches, ¿verdad? Pero así es. Thank you. Okay, we go this this moment. We go with. Vamos a ver. Elegimos a Edwin. And then we go with Jackie. There's a presentation. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at half six. Okay. Sería 6 and a half. Mm-hmm. 6 and a half, yes. 6 and a half. Thank you. Okay, perfect. Vamos ahora con Jackie, please. I work until... I work until... Decir en normal. Quarter to six. Yeah. But I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. Very bien, Jackie. Good.
Fíjate, esas palabras no te las había dicho. Va bien. Ok, good. Let's listen now. Maybe we can have Ivania. What do you think? What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I came that day. Thank you. Look at this. Yes, in March on Sunday. Aquí estaba bien tricky esto, para que ustedes se equivocaran. En marzo, el domingo. Okay, very good. We don't have problems with this. Ya no tenemos problemas con esto. Antes de irnos a más ejercicios, vamos. If I had $1,000,000, fíjense bien. A esto se le llama un condicional. ¿Qué es un condicional? Es cuando tenemos dos oraciones, pero una condiciona a la otra, ¿verdad? If I had $1,000,000, coma, I, ¿qué haría? Yo, I would, por ejemplo, I would buy a boat. Fíjense bien. Entonces, la palabra would hace que el siguiente verbo termine en ia. Yo compraría, yo visitaría, yo viajaría, invertiría y así sucesivamente. ¿Ok? I would y dicen el verbo y lo que hace falta. ¿Ok? Volunteers, vamos a ver, quieren con 1,000,000. Honestly, $1,000,000, maybe 30 years ago, it was a lot of money. Hace 30 años era bastante dinero. But nowadays, $1,000,000, yes, a lot of money, but it is not that much. No es tanto como creíamos antes. Okay. Let's listen to some of you. Maybe we can start this activity with Cari and then Gabriela. Okay, If I had $1,000,000, I will travel with my family. Yeah, where? Europe, Brazil, Italy, Australia, Japan. Okay, nice. Yeah. Good point there. Thank you. Okay, Gabriela, and then we go with Maida. If I had $1,000,000, I would travel. Yeah, travel. Any country in specific, un país en específico, or any continent? I don't know. Argentina, Italy, Spain, Greece. Colombia. Colombia, that's okay. Peru. No, I guess. Yes. Okay. Nice. We go with Maida and Ceci. I could buy and invest. Invest. ¿En qué invertiríamos? Negocio, ¿cómo se dice? Business. De motos, of motors. Bikes, motorcycles, yeah. Sí. Okay. Okay, nice. Vamos a ver acá. Cuando decimos invest, sí es invertir. ¿En qué? Ok. En motorcycle business tenemos esta palabra que es bucines, pero se pronuncia business. No sé si han escuchado la palabra biznero. So a person that likes business, likes money. Ok, una persona que es cachera y todo eso. Entonces, nosotros lo conocemos como biznero. It comes from that word. Viene esa palabra, business. Ok, es un negocio. Ok. Thank you. We go with Ceci, and then we go with Jackie. If I had $1,000,000, I would buy an apartment to rent them later. Nice. Buy one apartment, or you can buy two apartments, but depends on the price, depende del precio. And then, yeah, you can get more money. Puedo tener más dinero de eso. Okay, good. Very nice. We go with who? Jackie, ¿verdad? Jackie and Edwin. I would buy
I don't know. Me voy a una casa, no sé. A house. No sé. A house. A big house. Yeah, you can buy a beautiful house. Nowadays, ahora en día, nowadays, houses are so expensive. Están tan caras las casas. Come on. If you look for it on Facebook or wherever, o donde sea, houses are so expensive. Están super caras. Okay, Edwin. If I had $1 million, I would, in the first time, thanks God. And after, pay my debts. Yeah. And after, invest to Beach Ranch. Oh, yeah. Another and travel trip. And travel with my family. Yes. Because especially, I love travel a lot. Yeah. That's the best. Travel with family. Yes. Okay. If you had a house on the beach, yeah, it could be the first line. Los de primera línea son los que siempre están ocupados. Very. Yes. Yes. Easy, okay. That's a good business. Okay. Good invest. Yes. And good investment. Tenemos debts que son las deudas. Remember, everybody yes. has debts. Todos tenemos deudas. At least a small one, aunque sea una chiquitita, but there is. Yeah. Yes. Okay. Thank you. And maybe we can have this time, Janet. We finish. Terminamos contigo esta ronda. Okay. 1 million. If I have $1 million, I will invest. Mm-hmm. Invest. Yes. Okay. It double the money in life balance. Okay. Yeah. Why not? ¿Por qué no? ¿Verdad? Let's listen here. Okay. Vamos a esto. Prepositions of time, tenemos otros ejemplos, vean acá, at, como les había dicho, at night, at 10:30 o una hora, puede ser at noon, fíjense bien, noon significa mediodía, look at this, por eso afternoon es después del mediodía, o sea en la tarde, noon, afternoon, midnight, medianoche, bedtime, hora de dormir, ¿verdad? Sunrise, cuando el sol sale, sunset, cuando el sol se oculta cuando ya pues va anocheciendo, por eso se llama Sunset Park en el Parque de la Libertad, ¿verdad? El Parque del Atardecer, ¿verdad? Sunset Park. Okay. And here we have also in otros ejemplos, in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿verdad? In February, in spring, in fall, aquí tenemos los años, ¿verdad? In the 90s, en los 90s, okay. Miren, hay otros ejemplos. We have more examples so we can have a better idea how to use in, cómo utilizar in. Y tenemos on también, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday. Miren, el cumpleaños, on my birthday, ¿verdad? On my birthday. En mi cumpleaños, yo quiero $1 million, ¿ok? On holiday, on Christmas day, or weekday, on time, para decir a tiempo. Please, let's go. We have to be on time. Necesitamos estar a tiempo. On time. Okay. So we're going to have some exercises. Vamos a tener un par de ejercicios donde we're going to use at, in, on. Okay. Sugiero que le tomen captura de pantalla a esto porque lo vamos a utilizar en este momento. Maybe we can have a person that help us. Tal vez Janet lo vea. Porque como vamos a utilizar esta información, so you can have a better idea how to use it. Okay, let's go to the exercises. Vamos a los ejercicios y los tenemos acá. Okay, look at this. Vamos a utilizar on, vamos a utilizar in y vamos a utilizar at. Okay, hay suficientes ejercicios para todos. Cari, tú comienzas, please. You can do it. Vamos, Cari. Con la mente me dice teacher.
Ya no me ha pasado. We're going to have a el número, Cari, el número primero, please. Number. Number two. Three. Number two. We are going to. Amor y paz, peace and love. Vamos. We're going Saturday afternoon. Would you like to come? Okay, on Saturday. Thank you. Buena pronunciación, good pronunciation. Would you like to come? ¿Te gustaría venir? Good. What about Gaby and then Ivania? Number four. Yeah. When is the meeting? Is it at 2 o'clock? Yeah, simple. Ivania and Maida. Number five. I like to get up really early at sunrise. Okay. And the birds start to sing. Okay, when birds. Thank you. Okay, we go with Maida and Miguel. Number seven. My grandfather was born on the 50s, en los 50. Pero para el 50. Año no decimos on, decimos in the. Yeah. In. Porque es algo bien general. Mi abuelo nació en los 50. Y el 1950 se puede separar. Puede decir 1950, pero como lleva una S, es 1950s. Se puede. Pero perfecto. si como aquí dice que en los 50, ¿verdad? Entonces puede decir 50s en los 50 o sí. 1950s. Okay. Yeah, thank you, May. We go with Miguel and José Alemán. Nine, okay. My family and I like to ski. And 19, my family like to ski on winter. Okay. Aunque seguramente cuando decimos winter, decimos in. In. In winter. Okay. Okay, thank you. We go with Jose Alemán, and after Jose, we go with Walter. Are there any holiday on October? Okay, number 10, ¿verdad? Siempre el número, okay. Are there any holidays? Cuando utilizamos solo el mes, no decimos on, decimos in, okay. Let's listen now to Jackie and then Edwin. Okay, Jackie. Number 11. Okay, number 11. Our school cafeteria opens for lunch at noon. Okay, good. Bien extraño eso de cafeteria, porque normalmente se dice café. Pero cafeteria es más de escuela. But good pronunciation, Jackie. Edwin, and then we go with Janet. Number three. Yeah. I'll be finishing my work in an hour. Then yeah. I can go home. Yeah, thank you. Okay, we go with Janet. And after Janet, we go with Melvin. Está cantando, Janet. Okay. Number 12. Okay. What time does your son go to bed? Sería at night. Yeah, thank you. Melvin and Walter. Number 30. Okay. We move to the city at 2012. Okay, solo que sería in. Ah, solo in. Para el año y para el mes es okay. In. Okay, Walter, okay. And then we go with Francisco. Walter, ¿podrías con
una de estas oraciones, maybe 6, 8, 14 or 15. Bien, sino después. Okay, what about Francisco and then Beatriz? 14. Okay, 14. Are you going to do anything special on your birthday? Yeah, on your birthday. Thank you. Beatriz and then Pau. Bea. Are you going to do Annie? No sé cómo se dice esa palabra. La 14 ya está. Falta 6, 8, and 15. Serían la 8. Okay. Will we be on No, on time. On time. Mm-hmm. Okay. Or will we miss our flight? Okay, Paola. Can you help us with number 15, please? Or 6? Number 6. Yeah. Juan's birthday is next week in January 14. Okay, 14. Casi, Pao. Cuando tenemos una fecha aparte del mes, es on. Si solo fuera el mes, sería in. Ok. Oh, teacher. Vamos a ver, Yesenia, no sé si está por ahí, la 15, si me ayuda. Sería lo último. Si no, yo lo voy a hacer. I'm going to watch that show. It starts at midnight. Sé que es un poquito complicado porque es un poco tricky, ¿verdad? Entonces recuerden, in, at, on, pero tiene sus usos. Por eso les había dicho que podían guiarse acá, porque aquí están estas mismas son, ¿verdad? Pero creo que no revisaron este cuadro, como les dije. Por eso la captura que mandaron al grupo era importante para que nos guiáramos, ¿verdad? Muy bien. We continue with this. Continuamos con Ifa. Dime. Peter, tengo una consulta. A mí no me queda suficientemente claro por qué en night se usa at, pero en morning se usa in. Ah, sí. Fíjate que en este caso, in the morning, at solo se utiliza at night. Pero para decir en la mañana, en la tarde y en la noche se utiliza in. Curiosamente ya está establecido, ¿verdad? Aquí lo puedes ver. In the morning, en la mañana, ¿verdad? In the afternoon, in the evening. Yo sé que la lógica nos dice que sería in the night, ¿verdad? Pero ya está la frase así como que predeterminada para decir at night. Sí, at night te veo, ¿verdad? En la noche. Entonces, simple eso, memorizarse eso, que es at esa noche, at night, pero para el resto sería in, cuando nos referimos a la jornada. Pero... Ah, okay, teacher, thank you. Okay. You're welcome. It's a pleasure. Continuamos y vamos con, if I had $1,000,000, what would you do? ¿Qué harías? Y en este caso vamos a escuchar a... Frank, and then Ivania. Okay, Francisco, ¿estás listo? Yes. Okay, Frank. If I have $1,000,000, I will buy many house and car to rent in the business. I will travel around the world, seeing place with my wife and youngster. Okay, interesting. Buy cars, rent them, and travel. Thank you. Ivania and Jose Ernesto.
I will buy my own house for me and my family, cars, and I will invest in starting a business. In this way, I will already have what I needed. While the business grew, they I will travel. Okay, yeah, that's it. Well, good points, especially for the house. And we have other things to buy. Jose Ernesto and then Paola. Yes, I have $1 million. My dreams world contract budget. What I need in Berlin doing. Okay, very nice. Thank you. Paola, we go with you, my friend. Pau, creo que no está available. Vamos ahora con Melvin and then Miguel. What would you do? ¿Qué harías? If I had $1 million, I would buy a ranch on the beach. Yeah, that's a good, and those ranches are expensive. Son caros los ranchos. If you buy them, yeah. Okay, good. What about Miguel and then Walter? If I had $1 million, I would build a lot of house and rent the all. Okay, yes, a lot of houses and rent them. Walter, and then we go with Yesenia. Hello, teacher. I will help those most in need and buy a nice house. Okay, good. Interesting point. When you say help people in need, la gente que necesita, ¿verdad? Ayudarías. And also buy your own house. Yesenia and Bea. Okay, Yesenia, Beatriz. Okay. Solo que no encuentro cómo empezar. I would decir, pero cambié la pantalla. Okay. Okay, sería. I would build make a home for people in for street dog. Okay, I would buy, Bea. Se me está quedando con la pronunciación. I would buy, okay? Thank you. Very interesting, all your wishes, todos los deseos o las intenciones. Yeah, why not? We have a lot of intentions. Y remember, well, recuerden que $1 million, you may think that it is not that, well, a big quantity of money, but yes. It is. Sí, es una buena cantidad de dinero. Okay. We're going to continue with this. We go with conversation 3 and 4. Esta es un poco diferente. Las conversaciones con respecto a la hora. Porque aquí vamos a utilizar dos tipos de hora. La hora fácil que ya las practicamos. Y la otra hora que es un poquito más complicada, pero que ya la manejamos. Por ejemplo, en la número 3 dice, ¿a qué hora es? Discúlpame, ¿qué hora es? Dice, excuse me, what time is it? It is 10:30. I'm sorry, I don't understand. It is 10:30. Oh, thanks. 10:30 means 10:30. Yes, it does. So 7:30 means 7:30. Yes, you got it. Explico. Le dice, discúlpame, ¿qué hora es? Y le dice, son 30 pasadas las 10. Y le dice, lo siento, yo no entiendo. Ah, y le dice, ah, son las 10:30. ¿Me entiende? Entonces le dice un tipo de hora y luego no le entendía y después le dice otro tipo de hora. Entonces por eso es importante utilizar las dos maneras. Luego le dice, ok, gracias. Y le dice, 10:30 means 10:30. 30 pasadas las 10 significa 10:30. Así es, le dice. Entonces, 30 pasadas las 7 significa 7:30.
Ya entendiste. You got it. Por eso, ¿verdad? Aquí dices, so, 7:30 means 7:30. Ese es el punto acá, ¿verdad? Conversation 4. When is the next bus? It is 8:15. Y le dice, 8:15? That's too early. I want to get a coffee. And where is the next one? The next bus is 8:45. 8:45, okay. I can take that one. There is also one at 9:15. 9:15 is too late. I have class at 9:30. Don't miss it then. Le dice, ¿cuándo pasas el otro bus? Y le dice, a las 8:15, ¿verdad? Cuarto pasada a las 8. Y le dice, 8:15, eso es muy temprano. Quiero conseguir un café. ¿Y a qué hora va el siguiente? Y le dice, el siguiente bus es 9:15. Ah, 8:45, 9:15. Dice, ok, puedo tomar ese. Y hay otro a las 9:15. Y le dice, 9:15 es muy tarde. Tengo clases a las 9:30. Don't miss it then. No lo pierdas entonces. Bien. Vamos entonces con las palabras. Aquí es half, ¿verdad? La L no se pronuncia. Tenemos half. Luego tenemos la palabra understand. Understand. Luego tenemos acá means. Means. Y luego, bueno, means aquí, you got it. You got it. Como Gary, el caracol de Bob Esponja, you got it. Luego, quarter, early, also. El resto ya las conoce, ¿verdad? Okay, we're going to practice. Vamos a practicar entonces. Y, déjenme ver. Sí, en un momento. Lo veo en un momento, entonces. Voy a necesitar que Janet me apoye. Si puede, o Beatriz, with the screenshot. Y básicamente nos quedan unos 23 minutos para terminar la clase. Teacher, no veo la última línea. Permítame, ya lo hago más pequeño entonces. Ahora sí. Okay, my friend, see you in a moment. Lo veo en un momento. Ok, vamos a ver a Edwin, Walter, Karina. Ok, Walter y Gary, tal vez pueden aceptar.
Walter y Karina, les acabo de enviar la solicitud. Acéptenla. Karina, please. Envíeme la solicitud, teacher. Se la acabo de enviar ahorita. No cae nada. No, ahorita sí. Es que con José estaba, pero me sacó el... Ok, adelante. La conexión.
Okay, let's listen to Edwin. Who was your classmate, Edwin? With Janet. Ah, ese equipo estaba propio, el dúo dinámico, right? Okay, conversation three. Conversation three, or, please. Or four. Depends on you. Okay, excuse me, what time is it? It is a fast time. I'm sorry, I don't understand. It is 10:30. Oh, thanks. Half past 10 means 10:30? Yes, it's that. So, half past 7 means 7:30? Yes, you go eat. Thank you. Okay. Yes, you got it. Como así, Gary, pero con T. Got it. You got it. Thank got you. It. Very nice pronunciation. Okay, what about Gabriela? Can you help us, please, with conversation three or four? Depends on you. Who was your classmate? Jackie. Jackie. ¿Y Jackie what? Okay. Yes, Gabriela. Ah, oh, oiga. Okay. Three no. or four. Bye. Yo pienso. Bye. Conversation three or four, Jackie. La segunda. Yo empiezo. When is the next bus? It is a 8:15. 8:15. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at 8:45. 8:45. Okay, I can take that one. There is also one at 9:15. 9:15 is too late. I have class at 9:30. Don't miss it then. Thank you. Yeah, don't miss it then. Okay. Here we have. Tenemos la última actividad y tenemos acá work functions. Fíjense bien, tenemos las funciones en el trabajo. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que utilicen este formato. Vamos a mencionar dos días de la semana, 2 days of the week. And you have to mention the day, the activity that you do, and the time. Okay. Van a mencionar el día, la actividad y la hora. Por ejemplo, for example, on Monday, I checked the mail at 8:30. And on Friday, I prepare reports at 1:00. Remember that this can be invented. This is like imaginary things. No necesariamente tiene que ser la realidad, ¿verdad? Así que me escriben, pues, cualquiera de estas horas, dos actividades y dos días. ¿Verdad? Aquí se los mando también en el chat de Zoom. Y aquí los espero, ¿ok? Les doy un par de segundos. Aquí está el ejemplo. Recuerden, ya vimos what do you do at work, que hacen en el trabajo, las actividades que ustedes hacen. No se compliquen, actividades reales que ustedes hacen. Y pueden, en lugar de on Monday, puede ser on Wednesday, on Thursday, ¿verdad? Puede ser on Tuesday. Ahí está el ejemplo. Los espero. Teacher in the chat. Ah, okay.
Ok, Cari, perfecto. Solo que deben de hacer dos actividades y dos días, ¿ok, Cari? Uy, sin querer, estaba escribiendo. Así es la vida, Cari. Ni modo. Sufre, llora, ¿ok? No hay problema. Ok. Ok, comenzamos ya para ir finalizando y después pasamos lista. Vamos a ver. Melvin está muy bien, solo quiero que le agregues la hora. Hay que agregarle la hora, ok, Melvin, te voy a dar tiempo. ¿O ya estás listo con la hora para decirla? No, vaya, te después. doy un par de segundos. Bueno. Ivania and then Janet. Ok, Ivania, please read yours. Thursday, I send quotes at 11 o'clock a.m. and on Friday I clean the hotel at 10 o'clock. Thank you, Janet and Ceci. On Thursday we have PE class at 8 o'clock and on Friday I finish class at 11 o'clock. Okay, on Fridays. Thank you, Ceci and Edwin. On Wednesday, I deliver invoice at 2 o'clock. And on Friday, I pay outstanding account at 9 o'clock. Okay, solo que es Tuesday, martes. Okay, thank you, Ceci. Well done. Edwin and Miguel. On Tuesday, I have a meeting with my boss at 10 o'clock. On Saturday, I prepare reports of the week at 11 o'clock. Good one. Miguel and Gabriela. I check the inventory at 7 o'clock. On Tuesday, I have meeting with my boss at 8 o'clock. 8 o'clock, no problem. Gabriela and Francisco. On Monday, I organize the sport events for students at 7 o'clock. And on Saturday, I train boys at 9 o'clock. Okay, very nice. We continue with Francisco, right? Okay. Thursday, quarter night, organize meeting, read report. Okay. Monday, 8:15, check email, fill out form. Okay, lo único que faltó, Francisco, fue la palabra on. On Thursday, on Monday. De ahí lo demás, el orden es diferente, pero está muy bien. Thank you. Okay. Pao and Walter. On Monday, go to the work at 4:15.
Mm-hmm. And on Friday, I run in my house at 12:15. Thank you, Walter and Jackie. Hello, teacher. Mm-hmm, please. On Tuesday, I check the car at last past 8. And on Friday, I run to work. Thank you, Jackie and Maida. On Thursday, I check inventory. Okay. And on Saturday, I go to the seminary at 8:00. Thank you. Okay, Maida and Melvin. On Thursday at 9:00, Saturday, no, pardon. On Thursday, I have meeting at 9:00, and on Saturday, prepare activity at 2:00. Thank you, Melvin and Beatriz. On Tuesday, I visit the ranch at 8:45. Mm-hmm. And on Friday, I go to Guarantees at 1:30. Thank you. And Beatriz. Monday, I teach to read at 8:00. On Friday, we have science class at 9:50. Okay, 10:15, porque 9 is 9, 10 sería ahí. Mm-hmm. Very good. I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Recuerden que para mañana terminen las tareas de la unidad 3 para estar relax, ya libres, y solo nos quedaría una semana. Así que avancen lo que puedan. Vamos a ver, Iris ya no se conectó. Ceci, Edwin. Good night. Bye bye. Edwin, Francisco and Gabriel. Good night, teacher. Good bye. Night. Good night, teacher. Bye. Ivania, Jacqueline. Good night. Bye. Good night, present. Thank you. Ernest, José and Karina. Good night. Bye bye. Okay. Paola and Meida. Good night. Bye. Bye. Bye bye. Melvin and Miguel. See you all tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Walter and Janet. Present, teacher. Good night. Bye. Thank you. Yesenia and Beatriz. Good night. Goodbye. Okay, thank you. Thank you. Este, se queda, vamos a ver. Meida, ¿te quedas un momento? No te has quedado ninguna vez, ¿verdad, Meida? No. No, ok. Okay. Te quedas el resto. See you tomorrow. Lo veo mañana. Bye, bye. Descanse. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Ok, Meida, ¿tienes alguna duda, pregunta con respecto a la plataforma, a cómo se están desarrollando las clases, todo eso? No, la plataforma no. En las clases, a veces, lo que pasa es que a veces por el trabajo estoy en eso, entonces por eso es como que no estoy muy pendiente, pero oh. No. ¿Trabajas en las noches también o estás pendiente con algunas cosas? Ajá, a veces me toca estar pendiente de los chicos. Uh-huh. Ya, ¿y a qué te dedicas? Fíjese que lo que pasó fue que hace 2 semanas tuve un ascenso y yo no lo esperaba. Entonces me tocaba estar como aprendiendo todo así de la noche a la mañana, porque en esta semana ya me quedaría sola. Entonces estoy en eso. Por eso es que he tenido esas dificultades. Ah, comprendo, comprendo. Vaya, pero mira, yo lo que te sugiero es que en la medida que puedas, revisa los videos, algunas partes. Normalmente cuando estoy explicando gramática salen, ¿cómo se llama?
lo que estoy compartiendo. Entonces, como está en la playlist de YouTube, puedes ver nuevamente el, ¿cómo se llama? Cualquier sí, video. Ajá, es exactamente, lo quiero hacer los fines de semana, porque entre la semana es mentira, vengo, me voy y no me queda mucho Te tiempo. Toca más agitado, entonces. Ajá, entonces, sí, o sea, ya vengo tipo 8 solo a conectarme y después en la noche a preparar loncheras y me vuelvo a ir y vuelvo a venir y así. Entonces no me queda como mucho tiempo, entonces lo voy a hacer los fines de semana. Ok, vaya, sí. Con las tareas creo que vas al día, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana no he hecho nada, o sea, tengo que hacerlo entre hoy y mañana. Bah. Estoy súper atrasada, ajá. Sí, te sugiero. Solamente con lo de las horas, es que si no vi la clase para nada, entonces no sé si podría mandarme una captura o algo. De lo principal, lo más principal. Yo te O tengo... sugiero que veas el video, ahí está todo en el video, porque lo Okay. principal es esto, que aparece en el video, que es esto. Entonces, con este es lo que te guías. Y esto, yo te sugiero que veas el video, porque aquí está la imagen, pero en el video yo explico diferentes maneras que sí me tardo un poco, ¿verdad? Quizás mis 10, 15 minutos. Entonces, te saldría mejor verlo, lo vuelves a ver y así, o a veces solo estás escuchando. Doy ejemplos y en este caso, también hice un ejercicio, ¿verdad? Donde todos ahí dan la hora. Entonces, aquí está prácticamente, ¿verdad? O clock, pero decir en punto, ¿verdad? Estaba explicando eso. Entonces, ajá, lo que me cuesta es como identificar cuándo falta para las tales horas, por sí, ejemplo, aquí está, mira. 25 para las 2, No, eso, mira, 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 no hay donde perderse, ¿ve? Aquí está. Entonces, si pasa de los minutos de acá para acá, vas a escribir para. Por eso te digo, aquí está la imagen, ¿verdad? Y si está de acá hacia acá, vas a escribir pasándolas. Entonces, es eso, ajá. Okay, va, entonces lo voy te a sugiero escribir. Que veas, yo creo que a la mitad de la clase es donde está eso y le vas a entender más todavía, pues ahí está, a la imagen, El ¿ok? sábado, ajá, el sábado lo voy a hacer. Excelente, entonces eso sería todo, Maida, espero que le sigas echando las ganas, así como has estado, estás avanzando bastante, te felicito, ¿verdad? Sé que cuesta un poquito con el tiempo, pero solo nos queda una semana y terminamos el módulo, ¿ok? Sí, gracias, teacher. Feliz noche. A la orden, cuídate. Bye bye. Adiós, bye.